El caso Baltimore fue un incidente diplomático acontecido el 16 de octubre de 1891. En general, fue un conflicto entre el gobierno de Chile y el gobierno de Estados Unidos. Si me lo permiten, por una mera pelea. Casi hubo guerra entre el gobierno chileno y el gobierno de Estados Unidos. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Todo esto acontecía principalmente finalizando la guerra civil con la victoria del Congreso sobre el presidente Balmaceda. El barco Baltimore estaba estacionado en la zona de Valparaíso, por lo cual, por un tiempo, el capitán de la zona, Winfield Scott Slade, no estaba de acuerdo por dejar bajar a sus marinos a la zona de Valparaíso por algún conflicto de intereses, hasta que después de acabar con la guerra, permite que sus marineros bajen a disfrutar las tabernas y los locales para adultos. Entonces, Charles Reagan y John Talbot visitaron una taberna llamada Two Blue Bar, ubicado al oriente de la actual subida de Carampangue. Entonces, lo que pasó con ellos dos, estaban tan borrachos que escupieron, sobre todo Reagan. Reagan fue el que se encargó de escupir en el retrato de Arturo Prat, que es totalmente un héroe patriótico de la nación chilena. Esto provocó que varios chilenos que estuviesen ahí comenzaran las riñas y empezaran a pelear con estos dos sujetos. Talbot y Reagan tuvieron que escapar. En el caso de Talbot fue totalmente golpeado, lo acuchillaron, le lanzaron piedras, etc., dado que estos no se querían disculpar por el hecho. Lo arrastraron hasta la calle donde llegó la policía de Valparaíso, donde permitió que Talbot se pudiese escapar. En cambio, Reagan fue también muy golpeado y fue asesinado de un balazo más adelante. Para el 17 de octubre de 1891, este mismo comandante del Baltimore, Winfield Scott Shelley, envió oficiales a Valparaíso para investigar la situación. En este caso, los oficiales chilenos miraron para otro lado, no quisieron seguir con la investigación, pensaron que simplemente era una riña. El 26 de octubre, el ministro de Estados Unidos en Chile manda una carta a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, don Manuel Antonio Matta, el cual este lo recibió muy mal porque Estados Unidos imponía sanciones y además se imponía que se hiciesen cargo de este hecho. En cambio, el Estado chileno no le interesó. Para 8 de diciembre de 1891 es algo interesante porque la embajada inglesa nos informaba que Estados Unidos ya estaba tan enojado con la embajada y con el gobierno chileno que tenía pensado invadir la nación de Chile, sobre todo la zona de las salitreras. El 13 de enero de 1892, Patrick Egan, que este sujeto, que era un irlandés, que parece que tenía mucho odio con el pueblo chileno, fomentó al presidente Harrison, que era el presidente de ese momento en Estados Unidos, a invadir nuestro país. Además, Harrison responde en una carta el 21 de enero, dice: si las partes ofensivas del envío del 11 de diciembre no son retiradas inmediatamente y una disculpa adecuada no es ofrecida con la misma publicidad que tenía las expresiones ofensivas, no tendrá ninguna apertura a él excepto de terminar relaciones diplomáticas con el gobierno de Chile. Incluso la pelea escaló a tal nivel que ya no eran simplemente marineros peleando, sino eran burócratas y funcionarios de Estado discutiendo de carta en carta. Benjamin Harrison estaba totalmente enfadado con el gobierno chileno e incluso pronunció un discurso que pidió prácticamente la declaración de guerra a nuestro país. El presidente Jorge Montt, que fue el siguiente presidente después de la caída de Balmaceda, había resuelto con su gabinete ceder a las presiones de Estados Unidos, disculparse por los incidentes y de la demora de la investigación. En el mes de febrero de este mismo año, las declaraciones de cuatro testigos de los hechos permitió que la Corte Suprema condenara a estos tres chilenos. Además, el gobierno chileno, ya a mediados de este año, decidió pagar compensación a los familiares con más de 75 mil dólares y además disculparse con el presidente Harrison por los insultos y la falta de respeto a Estados Unidos. Pero hay algo que tenemos que tomar y esta es la típica apuñalada por la espalda que siempre nos ha hecho Argentina. Argentina, sabiendo el conflicto que existía entre
Estados Unidos y nuestro país, este intentó apoyar en el caso de una guerra a Estados Unidos, incluso había conversado con Estados Unidos para darle información. Dado que Argentina hace poco tiempo en esa época, hace menos de 10 años, no había quitado la Patagonia con la amenaza de entrar en guerra a favor de Perú y Bolivia. Había existido también una oferta de participación del Perú en una triple alianza. La República de Argentina había apoyado la supuesta invasión estadounidense y también ocuparía militarmente todos los territorios de la Patagonia Occidental. Incluso está el ministro de Relaciones Exteriores, Estanislao Ceballos, que nos dice que se intentó aprovechar el conflicto iniciado por el incidente de Baltimore con el fin de consolidar la disputa limítrofe entre los países andinos de Chile y Argentina y el apoyo solidario a favor del presidencialismo de Balmaceda utilizando tres estrategias. La primera, entrar guerra contra Chile, como ya se ha escrito, la concesión de paso de tropas estadounidenses por territorio argentino para invadir Chile, y la tercera, para abastecer con pertrecho a las fuerzas de invasión estadounidenses. Como existía una controversia también territorial con Brasil, Brasil en ese caso, si Argentina se metía a la guerra, Brasil iba a apoyar al bando chileno. Pero gracias a Dios y gracias por las buenas gestiones de la embajada y del gobierno conciliador de Jorge Montt, esto no sucedió y solamente quedó en un conflicto. Fue una pelea de bares que llevó casi a una guerra de corte internacional. Espero que hayan entendido y este es su canal, El Viejo de Historia.